Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneco. Señores, ustedes me han pedido esta reacción de Susan Ochoa en una audición que fue hace muchísimo tiempo. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Vamos allá, mi gente linda. Síganme en TikTok también, por favor. Tremenda cantante de Perú, señores. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Esta señorita nació para cantar definitivamente baladas. Es espectacular su voz. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente. Déjenlo llegar al coro. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado, yo no me... Increíble, increíble la voz de Susan Ochoa. Quiero hacer una preguntilla. Esta presentación que estamos viendo, Susan Ochoa en ese momento tenía muchísimo tiempo sin cantar y volvió a intentar hacerse conocida de nuevo en La Voz, o ya ella era súper conocida y simplemente fue a participar a La Voz porque le gustaba. Si entendieron mi pregunta, por favor, déjenmelo ahí en los comentarios, ¿ya? Sabe manejar, controlar bien su voz de cuando sube, de cuando baja, de estar en el intermedio de la voz. O sea, es una artista ya muy preparada en ese momento, ¿eh? Bárbara se fue. No, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer y ponerle sonidito y todo. Se fue lejísimo. Esta vez se fue, yo creo que a Plutón. Muy dura, Susan. Me voy. Me retiro. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito! Esa nota con la I es muy difícil de hacer. Hay que saber mucho de canto para usted agarrar esa I y darle para allá arriba. ¡Qué bonito! Increíble. Mucho talento, Susan. ¿De lujo? ¿De dónde vienes? Yo soy de Patapo, Chiclayo. ¡Yeah! ¡Chiclayo, Perú! ¿Cuál es tu nombre? Susan Ochoa. Susan, te felicito, ¿eh? Cantaste muy padre y toda la raza se prendió. Yo creo que y toda la raza todo para estar en La Voz. Felicidades. Muy dura, Susan, mi respeto. Comentábamos, Susan, hace unos días con Eva que se dicen que las mejores voces de nuestro país están por el norte. Así que tienes de una ciudad maravillosa, de un lugar maravilloso. La verdad es que escuché cómo iba pasando el tiempo en la canción y me sorprendiste mucho. Al principio dudé y luego de repente sacaste toda esa voz. Impresionante, realmente impresionante. Es una voz muy especial. Yo creo que puedes cantar muchas cosas. Y obviamente te quiero en mi equipo. Gracias, muchas gracias. Es un honor para mí. Verdad que no lo había pensado tampoco. Es mejor cuando uno no lo piensa y solamente deja... Que Dios decida. Mejor. Muy bien. Es mucho mejor. Es bonito lo que dice. Le das paso a la sorpresa. La sorpresa, Susan, es increíble. Susan, vienes de la tierra de mis padres. Encantada de conocerte. Encantada de escuchar tu voz. Me has envuelto de una sola vez. Muchas gracias por cantar como cantas. Por el énfasis que pones. Y ya sabes. Aquí tienes que estar. Gracias. Susan, yo estoy tan emocionado como tú.
literalmente, todavía estoy erizado, es voz, sentimiento, seguridad, riesgo con una canción como esa. Todo eso es admirable en una persona como tú. Te abracé allá y te quiero abrazar en mi equipo. Ven conmigo. Muchas gracias. Ven conmigo, Susan. Gracias. Yo la verdad estoy... Pero vamos a... A ver si yo puedo adivinar con quién se va Susan. Me imagino que se va o con Gian Marcos o con Eva Ayón, creo yo. Con uno de esos dos se va. A ver, yo sé que estás muy emocionada. Si estabas nerviosa, no se te notó nada, ¿eh? Hasta eso lo tienes bien, bien, bien logrado. Ahora te toca decirnos con cuál equipo te quedas. Tú decides. Ya te entregué mi abrazo y mi corazón, Susan. Así es que tú vienes para acá. Yo me quisiera ir con todos, pero me voy con Gianmarco. ¡Bravo! Gianmarco, señor, un gran maestro. Muy buena elección también, buena voz. Le tengo mucho respeto a Gianmarco como compositor, como cantante. Creo que es un duro de los duros. Tú te vas y yo. Yo verá y ya no seré tuya. Eso. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Señores, espectacular, Susan. Déjenme ahí, por favor, en los comentarios si ustedes quieren más reacciones de Susan Ochoa, de más artistas de Perú. Recuerden que esto es un canal como que variado, siempre digo eso. Siempre los canales de YouTube se enfocan en una sola cosa. Yo aquí hablo de economía, yo aquí hago reacciones de música, yo aquí hago reacciones de todo tipo, señores. Así que espero que la gente no se vaya, porque la gente cuando no ve algo que no le gusta en un canal se desuscribe. Entonces, este canal es prácticamente apoyando a Perú, señores. Así que ya tú sabes, esto es Xeneco Show. Síganme en mi cuenta, por favor, de TikTok y de Instagram. Se la voy a estar dejando por aquí.